Ministerio de Educación. Muy buenos días, estimadas y estimados especialistas. En esta mañana se ha convocado a especialistas en infraestructura educativa de las direcciones regionales de educación de DRE y GRE a nivel nacional. También están participando los especialistas de las oficinas regionales de programación multianual de inversiones OMNI a nivel nacional. Tengan muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos por su participación a esta asistencia técnica. Les saluda Paquita Carranza López y le estoy dando los saludos. Vamos a iniciar el desarrollo de esta asistencia técnica que tiene por nombre Presentación de la Iniciativa del Sistema de Información e Infraestructura Educativa. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Justamente brindar las orientaciones sobre la presentación de esta propuesta del Sistema de Información de Infraestructura y levantar pues opiniones, así como absolver algunas dudas sobre la presentación de esta iniciativa sobre el Sistema de Información e Infraestructura. Saludamos en esta mañana al equipo de profesionales quienes hacen posible la realización de esta asistencia técnica que corresponde pues a la Dirección de Planificación e Infraestructura Educativa, DIPLAN. Muy buenos días, estimados especialistas. Seguidamente, permítanme explicar cuál es el programa de esta mañana. Básicamente, tenemos dos momentos importantes. El primer momento es el desarrollo de contenidos, ¿no? Después del desarrollo de contenidos se dará una pequeña pausa y retomamos con el segundo espacio de rueda de preguntas y respuestas a este primer momento. Es decir, la expositora va a desarrollar la temática en función al desarrollo de la temática. Ustedes pueden realizar sus consultas, ¿no?, sus comentarios, y retomamos para absolver las consultas. Un segundo momento es una parte más interactiva donde la especialista explicará les pedirá a cada uno de ustedes que realicen algunos comentarios respecto a la presentación de este sistema de información sobre infraestructura. Entonces, se va a requerir información por parte de ustedes. Hay que estar atentos para que pues realicen esta consulta. Dos momentos: desarrollo de contenidos, luego la parte más interactiva donde el expositor explicará y pedirá el requerimiento de información y ustedes pueden realizar pues sus consultas o comentarios en función a esta presentación del sistema de información de infraestructura. Ok, luego se dará pues el cierre de la asistencia técnica. Es importante mencionar algunos acuerdos respecto al acuerdo de convivencia respecto al desarrollo de la asistencia técnica. Se le recuerda, por favor, renombrarse agregando el nombre de la GRE, DRE y UGEL a la que pertenece para poder identificar su participación en el caso de realizar alguna consulta, mantener apagada la cámara y en silencio los micrófonos también. Si tuvieran que realizar alguna consulta, la forma de interacción se dará a través del chat de la plataforma. ¿Okay? Bien, en estos momentos se está compartiendo el enlace de asistencia que les va a permitir plasmar su participación. Es importante y obligatorio, por favor, que todos realicen su asistencia porque nos va a permitir conocer la representatividad de cada uno de ustedes, estimados especialistas, a través de las IGET que representan y también de las OTMI, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales. Así también, al finalizar la asistencia técnica, se estará compartiendo el enlace de encuesta, ¿no?, que nos va a permitir conocer el nivel de satisfacción sobre el desarrollo de la asistencia técnica. Así también les va a permitir, y es importante, conocer que les va a permitir pues descargar la presentación que se va a socializar el día de hoy.
¿okay? Entonces, con estos anuncios, sin más preámbulo, vamos a dar inicio pues al desarrollo de la asistencia técnica. Para ello, antes de iniciar con el desarrollo de la temática, vamos a dar pase y saludamos a la doctora Fátima Uriarte Lozada, directora general de la Dirección General de Infraestructura Educativa, quien tiene pues las palabras de bienvenida. Muy buenos días, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paquita. Buenos días con todos. Agradecemos su participación en la presentación de la propuesta del Sistema de Información de Infraestructura Educativa, SIE, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la información de gestión de la infraestructura educativa. En esa línea, este sistema se concibe como una herramienta de planificación de acceso público que centralice la información de la gestión de infraestructura educativa, brinde y emita reportes que apoyen a la toma de decisiones de todos los niveles de gobierno y funcione como un medio para compartir instrumentos de planificación en la materia de infraestructura. El objetivo de esta reunión es obtener una visión integral que permita plantear una propuesta que contribuya con la mejora de la gestión. Para ello, se realizará la presentación de la iniciativa propuesta por la Dirección de Planificación e Inversiones, DIPLAN DGIE, y recibiremos sus opiniones y comentarios sobre las herramientas propuestas en el sistema. A continuación, desarrollará la presentación la economista Cielo Rafael, de la Dirección de Planificación e Inversiones. Nuevamente, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Fátima, por las palabras iniciales. Muy bien, ahora sí, estimados participantes, vamos a dar inicio al desarrollo de contenidos. Para ello, damos pase al especialista Cielo Rafael, a cargo, pues, de desarrollar los temas relacionados a las problemáticas identificadas y el sistema de información de infraestructura educativa. Muy buenos días, Cielo. Adelante, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Para la elaboración de la iniciativa, la DIPLAN ha identificado problemáticas que presentan los especialistas de infraestructura de los gobiernos regionales y locales. La primera es el limitado acceso a la información actualizada de infraestructura educativa que les permita conocer el estado de los espacios educativos, el mobiliario y equipamiento, para que con esto puedan planificar sus acciones. Lo cual nos lleva a la segunda problemática identificada, que es la dificultad para identificar las intervenciones que necesitan las instituciones educativas o los locales para brindar el servicio educativo de manera adecuada. Y por último, no se cuenta con una base de datos de intervenciones en curso que nos permita realizar el seguimiento de las acciones para el avance de cierre de brecha. Entonces, a fin de atender estas problemáticas, la propuesta desarrollada por la DIPLAN es la implementación de una plataforma informática de infraestructura educativa que recolecte, procese y distribuya la información para apoyar la toma de decisiones de los actores. En esta propuesta se concibe al sistema como una herramienta de planificación que debe centralizar la información de infraestructura educativa, que debe brindar reportes que apoyen la toma de decisiones y además funcione como un medio oficial para compartir instrumentos de planificación. Todo esto con el objetivo de articular las acciones de los tres niveles de gobierno para generar sinergias y así mejorar la estrategia del cierre de brecha de infraestructura educativa. Para lograr este objetivo, el sistema tiene que centralizar la información de infraestructura, es decir, los levantamientos de información existentes. Se debe conectar a plataformas externas como, por ejemplo, el Margesí del Minedu para identificar el estado de saneamiento de los predios donde se ubican los locales educativos o, por ejemplo, al Registro de Alertas de Desastres para identificar si se produjo algún incidente cerca de un local educativo y así poder tomar las acciones pertinentes, entre otras plataformas, ¿no? Toda esta información
nos permitirá conocer el estado de la infraestructura de los locales educativos, las necesidades de mantenimiento u otro tipo de intervención sobre el mobiliario y equipamiento, y además tener un listado de las intervenciones en curso, ¿no? Que nos va a permitir planificar mejor nuestras acciones. Entonces, ¿todo esto en qué nos beneficia? Nos va a permitir mejorar el acceso a la información de manera oportuna, identificar las necesidades de intervención cuando son necesarias, planificar los arreglos institucionales, como por ejemplo, identificar si tiene saneamiento para planificar sus intervenciones, reducir la duplicación de esfuerzos de las entidades y sobre todo mejorar las prácticas de gestión de todos los actores de los tres niveles de gobierno. Para conseguir todo esto, se propone que la plataforma cuente con dos módulos. Primero, el módulo básico, que permitirá visualizar la información de infraestructura educativa a través de reportes dinámicos, la cual podrán acceder los especialistas de infraestructura de los tres niveles de gobierno y los ciudadanos. Es decir, sería de acceso público sin solicitar credenciales, simplemente ingresando a la plataforma. Podrían conocer esta información. Mientras que el segundo, el módulo avanzado, se solicitará a los especialistas de infraestructura a nivel nacional que registren las intervenciones en curso y se las vincule a los códigos locales para poder realizar el seguimiento de las mismas. La manera en que funcionaría el módulo básico es para determinar las intervenciones necesarias en los locales, ¿no? Como les comentaba, a los espacios educativos, al mobiliario o equipamiento. Y estos reportes nos deben facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo se realizaría esto? Al ser dinámico, es decir, que se pueda filtrar al nivel en el que se necesite, por ejemplo, por región, provincia o a nivel de DRE. Que sean dinámicos, de fácil acceso, sin solicitar credenciales, sin pasar por un proceso burocrático para acceder a esta información, sobre todo para planificar de manera oportuna. La información del estado de la infraestructura de estos reportes va a ser obtenida a través del censo educativo realizado a los directores de las instituciones educativas. Los especialistas de los gobiernos regionales podrán apoyar su planificación de acciones y estrategias en la información proporcionada por el sistema. Y entre estas acciones podría existir el levantamiento de la información, la visita a estos locales basándose en la información del sistema en caso se encuentre que esta información no es la más exacta, podría incluso modificarse la información en la que se basa el sistema para así reflejar las necesidades reales de las instituciones educativas y priorizar adecuadamente. Por otro lado, el módulo avanzado es, como les mencionaba, para identificar las intervenciones en curso. Para esto se propone que el sistema cuente con una base de datos de intervenciones, es decir, un listado que podría obtenerse del banco de inversiones, conectándose directamente, o nosotros cargaríamos esta lista de intervenciones. Los especialistas de los gobiernos regionales y locales tendrían que vincular las intervenciones al código local. Esto se realizaría de manera descentralizada, por lo cual el sistema consolidará todas las intervenciones vinculadas a nivel nacional y se podría tener este listado de intervenciones en curso y así realizar el seguimiento del avance de cierre de brecha de infraestructura educativa. Todo esto se materializaría de esta manera, ¿no? Este es un bosquejo de cómo se vería la plataforma. Se tendría este sistema de información con acceso al módulo básico, en el cual se podría conocer el estado de la infraestructura educativa, las necesidades de mobiliario y equipamiento y el listado de intervenciones en curso. Así como se podría visualizar el módulo avanzado, en el cual ustedes realizarían esta vinculación de las intervenciones en curso
con los locales educativos correspondientes. Eso sería toda la explicación del sistema. Doy paso a Roberto. Muchas gracias, Cielo. Bueno, recordarles ante todo registrar su asistencia en el link que se ha compartido por el chat. También comentarles que al final de la presentación se realizará una breve encuesta donde podrán encontrar la presentación, podrán tener acceso para descargarla. Ahora daremos unos 5 minutos para que puedan realizar a través del chat sus consultas, sus recomendaciones, alguna duda que no haya quedado clara en la exposición, también sus recomendaciones, para luego iniciar una breve conversación. Entonces retornamos en 5 minutos. Gracias. Bueno, como vemos que no hay consultas, el economista Cielo va a proceder a hacer algunas consultas que también tenemos desde la DIPLAN referente a esta propuesta, para que ustedes a través de su expertise nos puedan brindar sus comentarios y aportes y puedan y se pueda mejorar esta propuesta, ¿no? Adelante, Cielo. Gracias, Roberto. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento que ustedes realizan el levantamiento de información haciendo visitas a los locales educativos. Por ello, nos gustaría que nos comenten un poco más sobre este proceso que realizan y qué tan factible consideran que esta información pueda retroalimentar al sistema. Por ejemplo, tenemos la participación de la arquitecta Liliana Herrera. No sé si podrías brindarnos ahí su comentario. Buenos días, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, ya, qué bueno. Gracias, buenos días con todos. Bueno, en la región Ancash nosotros somos 20 UGELs, como será de conocimiento de ustedes. Entonces, en cada UGEL hay un especialista de infraestructura. Nos piden información de las instituciones educativas, nosotros hacemos el requerimiento a las UGELs, también nosotros como área de infraestructura nos apersonamos, ¿no? Y vamos a las instituciones, acá las instituciones en su mayoría en las diferentes provincias son bastante lejos, entonces a veces son 4, 5, 6 horas de caminata, ¿no? En algunos casos, bueno, se hace se recopila la información de acuerdo a la necesidad de la institución, ¿no? Solicitan a veces para la construcción, puesto que ya son de años la infraestructura y está ya inhabitable en algunos casos, ¿no? También hemos tenido casos en lo que ha pasado de la reconstrucción con cambios, que las instituciones fueron afectadas bastante, ¿no? Entonces se hace la recopilación de información, el metraje, la necesidad de acuerdo a la cantidad de alumnos, se arma un expediente y se hace el requerimiento a la región o a PRONIER mismo, ¿no? Para la construcción. No sé qué datos más les gustaría conocer. ¿Y ese expediente que preparan se sistematiza en alguna plataforma? No, en algún sistema no, por ahora. Tenemos un sistema de priorización, no recuerdo el nombre, donde se llena algunos datos y se actualiza, pero eso lo manejan las municipalidades, los gobiernos locales y en algunos casos las UGELs, ¿no? Ahí se llena, se actualiza algunos datos, pero usualmente nosotros lo estamos requiriendo con el expediente en sí, ¿no? Con el plano, con fotografías más que todo, ¿no? Con evidencias de cómo está la infraestructura. Y se hace un pequeño recuento, ¿no? De los hechos que vienen ocurriendo con el Estado, ¿no? Un informe, se hace el expediente y se remite a los gobiernos locales también, ¿no? Se remite, porque como ellos tienen también la potestad, ¿no? De construir locales, se les remite a ellos, sino también al gobierno regional o también al PRONIER, ¿no? Ese es el trabajo que se hace en campo y
Así, pero el sistema también, como les indico, también hay el sistema, no recuerdo ahorita el nombre, que nos manda el gobierno regional también, y para actualización de datos, ¿no? De priorización. Y claro, tiene que estar también saneado, todo saneado, ¿no? Físicamente y legalmente. Así es. Muchísimas gracias por tu participación, Liliana. En todo caso, ¿existe algún participante que quisiera mencionar algo adicional? Ok, pasamos a la siguiente consulta. Mencionamos que estamos proponiendo que los especialistas de infraestructura de los gobiernos regionales y locales realicen la vinculación de las intervenciones que tienen en marcha a los locales educativos para que así nosotros podamos mapear el avance y realizar un seguimiento a estas intervenciones. En este caso, tenemos la participación del ingeniero Julio Reyes, responsable de la unidad formuladora de la DREICA. Nos gustaría contar con su opinión sobre la factibilidad de realizar esta vinculación. Tenemos el micro activado para usted para que pueda participar. Creo que no se encuentra habilitado para el micro. Sí. Ok, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que esta vinculación es importante porque nos permite mantener una relación activa de la situación actual de cada uno de los infraestructuras de los locales escolares. Por eso es que siempre mantener, por si no, la coordinación permanente, ¿no? Y un sistema que también que permite ingresar también, o sea, que nos permita menos poder bajar la información básica de ese sistema para las UGLs y las direcciones regionales, ¿no? Porque hay sistemas que solamente nosotros llenamos la información y solamente, por decir, el ministerio puede bajar la información. Nosotros tenemos que pedir al ministerio y hacer una serie de trámites. Yo creo que dada la situación tecnológica que estamos ahora, deberíamos hacer más rápido más información. Bueno, esa es mi opinión, no sé. ¿Aló? Sí, precisamente lo que busca el sistema es que todos los especialistas puedan acceder a la información de manera oportuna, de manera rápida, sin tener que pasar por un proceso burocrático. Y en esa medida se mostrarían no solamente los reportes, sino también las bases de datos. Pero adicional a ello, completa, que eso nos permite a ustedes tomar decisiones más rápidas, ¿no? Porque a veces mientras buscamos información, pedir información, entonces se nos complica más, perdemos tiempo, a pesar que ya la información está. ¿Te cuenta? Pero si tuviéramos acceso, solamente accedemos, bajamos la información y ya tenemos para atender cualquier cosa que sea de una manera más rápida y oportuna, ¿no? Claro. Y con respecto a que ustedes realicen ese esa función adicional de vincular las intervenciones con los códigos locales, no sé si tendría ahí algún comentario o algún aporte. Pero yo creo que es normal si que se oficialice que informen cuando comienzan las obras, ¿no? Para nosotros tener por si uno ya más ordenado todo, ¿no? Porque a veces no informan, comienzan y uno, por si, porque a veces uno debería estar pendiente si informan obras y tal, hay varias cosas que tenemos que tener nosotros, entonces no podemos estar pendientes específicamente de las obras. A veces las obras comienzan y nadie nos comunica. Ni nos hacen llegar copia del expediente técnico, ni nos hacen digital, al menos en digital nos hacen llegar copia del expediente técnico, ¿no? Para nosotros poder también hacer un seguimiento, ¿no? Claro, muchísimas gracias por su participación. Visualizamos que también tenemos un participante de la GORE de Moquegua. No sé si tendría algún comentario sobre
lo que estamos revisando ahora. El micrófono está activado. Bueno, como vemos que no hay mayores consultas, vamos a pasar al siguiente tema, que es precisamente el requerimiento de información que les vamos a solicitar. Este sistema aún es una iniciativa que nosotros estamos tratando de dimensionar para que cubra las necesidades no solamente de nosotros como ministerio, sino también podamos ayudarles a ustedes en la toma de decisiones. Y para ello, requerimos identificar la información de infraestructura que utilizan actualmente para la toma de decisiones. Esta información de infraestructura podría provenir del ministerio, del mismo ministerio a través del censo educativo o solicitando información de nosotros como Dirección de Planificación de Inversiones. Podría provenir de otras entidades. Nos gustaría conocer la información que ustedes levantan cuando hacen sus visitas de campo. Para ello, requerimos nos compartan la lista de variables o base de datos utilizadas para la gestión de infraestructura educativa y también nos compartan las bases de datos de los levantamientos de información que ustedes realizan. No sé si existe algún tipo de consulta sobre este requerimiento que se les va a hacer a través de correo electrónico al culminar la presentación. Sí, Cielo, justo una alerta ahí, por favor, a los asistentes. Verificamos que todavía hay varios asistentes que no han registrado su asistencia. Agradeceríamos bastante que puedan registrar su asistencia y para poderles al final de la reunión compartir la PPT. También realizar sus consultas en este momento. Referente a lo que ya mencionó Cielo, ¿no? La información o base de datos o lista de variables que ustedes utilizan en su día a día y que les permite hacer una buena gestión de la infraestructura educativa, ¿no? No sé, Cielo, tal vez si esperamos unos 5 minutos para recibir sus consultas y recomendaciones. Gracias. Cielo, te doy pase para que puedas hacer las consultas y expliques a los asistentes en qué consistiría la información o las variables que se requerirían por parte de ellos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, les comentaba que la presentación que hemos realizado el día de hoy se va a compartir al finalizar el formulario de la encuesta de satisfacción de esta reunión. Ahí, al finalizar, van a poder acceder a la presentación. Ahora, sobre el requerimiento de información que les estamos haciendo, se va a remitir a sus correos esta matriz, en la cual les estamos entregando un listado de variables sobre infraestructura educativa generadas por nuestra dirección, para saber si ustedes solicitan esta variable. Si no la solicitan, simplemente marcarían no, por ejemplo. Y en caso sí la soliciten, necesitaríamos saber si esta cubre con su necesidad de información. Y si en realidad ustedes necesitarían que este dato o esta variable sea validada por un especialista en campo, ¿no? Además, vamos a compartirles otra matriz en la cual tendrían que completar las preguntas o las variables que se solicitan en el censo educativo, si es que ustedes utilizan esta información, y también necesitaríamos saber si cubre la necesidad de información, y ya que este censo se realiza a los directores de las instituciones educativas, necesitaríamos saber si ustedes consideran que la información debería ser validada por un especialista.
en campo. Y por último, ya que ustedes realizan el levantamiento de información, necesitamos que nos compartan esta base de datos o estos expedientes, como mencionaba la arquitecta Liliana en algún momento. Nos podrían compartir el expediente, la base de datos o enlistarnos las variables que ustedes levantan cuando van a hacer estas visitas a los locales educativos a solicitud. En caso no tengan alguna consulta adicional, como les mencionábamos, los micrófonos pueden ser habilitados a solicitud. Si no tuvieran ninguna otra consulta, eso sería toda la asistencia técnica del día de hoy. Muchas gracias, Cielo. Sí, bueno, hemos llegado al final de la reunión. Recordarles, por favor, registren su asistencia. También al final de la presentación se va a realizar una breve encuesta de satisfacción donde podrán encontrar la presentación para que sea descargada. También agradecerles por su tiempo, por sus aportes, por su participación. Hemos recogido algunos aportes que son valiosos. Se van a proceder a revisar, a incorporar en la propuesta del sistema, ¿no? Con la finalidad de que este sea un sistema que les ayude en la planificación de la infraestructura educativa. También agradecería, antes de retirarse, que pudieran encender sus cámaras para unas fotos de cierre. Muy bien, Roberto, vamos a esperar unos segundos a que más especialistas prendan sus cámaras para hacer la foto final. Muy bien, listo, estimado Roberto y Cielo. Bueno, nuevamente gracias por asistir y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.